while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same. No, we will never. Coucou! Donc hier, on était avec nos amis, on a fait la petite cérémonie qui s'appelle Hadreles. Yeah, Hadreles. Et il fallait qu'on remplisse des papiers, qu'on les accroche à un arbre et qu'on saute au-dessus du feu. Et donc le lendemain, il faut les jeter à la mer. Et là, on va mettre nos papiers à la mer. Et si tu les mets à la mer, et ben ton vœu il se réalise. You throw the paper or do you put it on the sea? We can throw it. You can throw it? Yeah. Ok, donc là, on va mettre nos papiers dans l'eau. Yep. See you. You came to help me today? Yeah. Donc Ali va m'aider à poncer le camion, comme on a fait les derniers jours. Il ne reste pas beaucoup à faire, mais c'est cool qu'il soit là, ça va être plus facile. Hola. Hola. On a jeté nos petits papiers dans l'eau, et ça se décompose très vite. C'est vrai? Je ne vais pas tirer le mien. Tu sais pas? Non. Bon, comme vous pouvez voir, toute la partie blanche, c'est déjà fait. Donc là, on va s'attaquer sur cette partie-là. Il fait chaud, il fait bon. Même la flaca, elle profite du soleil. Juste là-bas. Trop mignonne cette petite chaîne. Están los delfines. Así que vamos a intentar bañarnos con ellos. No sé qué va a pasar. No sé si nos va a dar tiempo. Caminar en las piedras con las palmas. No es nada fácil. Está el agua bastante fría. Están ahí. Vamos, vamos. ¿Qué dices? Están un poquito lejos. Parece que están cerca, pero al final están muy, muy lejos. Oh, m***. Qué pena. Ay, la agua está un poquito fría, ¿eh? Qué dommage. Están lejos, ¿eh? Sí, pero están un poco lejos. Bon, c'est un peu loin, mais c'est un peu trop loin pour moi. Non, siguen ahí, podemos ir. Okay. Y hay gente, si nos ahogamos, nos vienen a salvar. Et s'il y a des requins? Non, des requins. Pourquoi? S'il y a des dauphins et des requins? Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. Yo solo no quiero irme, a mí me da miedo. Pero contigo voy. Ok, conmigo, tu vas y aller avec moi? T'es sûr que tu vas y aller avec moi? Bueno, pues no hemos tenido suerte, por lo menos hemos intentado, pero estaban bastante lejos al final. O sea, parece que. Estoy lleno de piedras. Parece que están cerca, pero al final están súper lejos. Y hemos ido súper rápido, hemos hecho como la mitad del camino, pero es que ya se han ido todavía más lejos. Y hemos estado esperando un poco, pero no vuelven. No hay mucha visibilidad y está muy profundo de golpe y la verdad que da un poquito de miedo. Yo tengo miedo. Hay de algas partout là. El oído de algas. Hay muy poca visibilidad porque hay muchas algas y está bastante profundo. Bueno, esperemos que antes de irnos podamos verlos, ¿eh? Y hoy qué toca, chicos, hoy toca acabar de lijar el mastic que hemos dado el otro día. ¿Dim, veis cómo trabaja? ¿Lo veis trabajando? De excusas, está de excusas. Sinceramente ya tengo mal a la mano de tanto lijar. Me gustaría tener algo en la mano que mide cuántas tac 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 hago a la hora. ¡Vamos, gringo, alegría! ¿Qué? Más si eso esto que la mojama, madre mía. Dale ahí. Puedo más, una semana de ponce. Dale. No veo plus. Me acá tuve que quedar por hacer. Ponte a trabajar. Parece muy divertido la cámara. Yo quiero llorar, me duele el brazo, no puedo más. Me queda muchísimo, no quiero más. Os juro que no puedo más.
Ay, me duele hasta los pies. No quiero más. Queda más de la mitad todavía. No hemos hecho ni un cuarto. No quiero más. ¿Por qué hemos decidido pintar Patrick nosotros? No quiero más. No quiero. Ayúdame, trabaja, gringo. No estoy haciendo nada. Está de vacaciones ahí en la silla. Hemos hecho una pausa en nuestro daily lijar para comer este maravilloso dulce turco. Ça s'appelle peynir elbasi et ce qui est bizarre c'est que en fait c'est du fromage sucré. Franchement, Mia elle est fan. Si vous avez pas vu la vidéo, on vous la dira. Lo habíamos probado el otro día la barbacoa de nuestros amigos. Y wow, está buenísimo, me encanta. Es como un sabor, no sé ni cómo describirlo. No sabe a queso. Sabía dulce, pero con textura de queso, no sé, muy raro. Pero está buenísimo. ¿Te gusta? Harika. Bueno, hace desde las 2 de la tarde que estamos lijando. ¿Y qué hora es? No sé. ¿7? No sabemos, pero se acaba de ir el sol por ahí arriba. No sabemos ni dónde. Yo os juro que no puedo ni sujetar la cámara de lo que me duele el brazo. O sea, no sé, Nadin, ¿cómo está? Estoy muerto. El objetivo era de acabar de lijar hoy todo, mañana pintar y el miércoles irnos a Estambul, porque ya en como el viernes creo que se acaba el lockdown y en nuestro objetivo era de llegar a Estambul antes de que el lockdown se acabara. No hemos acabado ni creo que vayamos a acabar de lijar hoy porque nos queda toda la parte de ahí arriba más el otro lado. Son las 7 y nos duelen los brazos. Vamos a seguir un rato más y mañana nos levantamos otra vez pronto. ¿Qué? Y a seguir lijando. Desde aquí, un consejo a la gente que tenéis camping car, camión, caravana, lo que sea. Merece la pena de verdad pagar el dinero para que alguien te lo pinte porque esto empieza a ser horrible, o sea, horrible. Yo quiero llorar, sinceramente. Me duele el brazo, no puedo más. No quiero más. No quiero más, de verdad. Me duele muchísimo el brazo. L'univers a entendu notre appel parce qu'il a vu qu'on galérait avec à poncer le camion, donc il nous a envoyé des amis français pour nous aider. Donc je vais vous présenter. Attila. Et Amia, qui est là toujours? Attila nous está ayudando a lijar el camión porque si no, no llegaríamos hoy a acabarlo. C'est nos amis Maddy on the road, vous les avez déjà vus normalement. C'est des amis qu'on a rencontrés en Grèce, ils nous ont rejoints ici avant de quitter la Turquie, parce qu'ils sont venus ici beaucoup plus tôt, et on est super contents de les avoir vus du coup. Regardez qu'est-ce qu'ils amènent de la Turquie. Regardez ces petites choses, c'est tellement mignon. Regardez c'est, ça. C'est un berger du coup du berger d'Anatolie. Le chien il a 60 jours. C'est des chiens qui sont super beaux, mais ils sont gigantesques. Donc là on dirait déjà qu'il a 8 mois, il a 2 mois. Hasta ahora habíamos tenido ayuda de la gente, pero ahora la gente ya no quiere ayudar más. Así que estamos, como siempre, mano a mano. Mano a mano. Mano a mano, que ya no tengo ni mano. No tengo ni mano, ya. Vous savez pas, mais elle est devenue ma meilleure amie aujourd'hui. ¿Ok? Pues que regardez, qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Vous savez pas qu'est-ce que c'est ça, mais ça, c'est le truc le plus bon que vous avez jamais goûté dans votre vie. Comment il s'appelle? De locum. De locum. Mais c'est de locum au lait. Au lait de? Buffle. Ah, buffle. Mmh. Et moi, je suis vegan, mais j'ai rien à f***. Vegan o Ramadán. No, Ah, el mejor truco. Dame uno. ¿Qué? No, tu ves Ramadán, ¿no? C'est comme un chamallow, mais avec du goût. Absolument. C'est comme un chamallow, vraiment. Je sais pas comment c'est un chamallow, mais ça. Ça. Vraiment. Un petit coup. Eux, ils mangent n'importe quoi. Et moi? Moi, je mange les meilleurs trucs du monde. C'est des wraps, c'est pas n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, mais là, c'est des locums kadaïf. À côté de ça? C'est trop. Locum, kadaïf, lait de buffle. No podía más, pero después que nos han traído esos dulces, creo que me ha dado un golpe de Red Bull y ahora estoy, mira. No, es mentira, no puedo más, me duelen las manos. Tengo las manos, o sea, en carne viva. Creo que mis huellas dactilares ya no son huellas dactilares. ¡Hasta luego, amigas! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Heureusement qu'il y avait stabilisateur, parce que ça fait ça.
¡Hasta luego! ¡Bisu, bye, bye! Buenos días. Bueno, pues podéis ver mi cara, así que creo que con mi cara lo digo todo. Acabamos de terminar de lijar el camión, Nadie. Y ahora vamos a limpiar el camión, porque el siguiente paso es pintarlo. Así que vamos a quitar toda esta mierda que está en el camión y está en mi cara también. Y vamos a pintar. Porque no sé si alguien de toda la gente que nos mira ha lijado alguna vez algo. Pero es que luego, cuando tenga las manos limpias, os las voy a enseñar. Que os prometo que tengo llagas. O sea, tengo heridas en las manos. Ahí. Es horrible, os lo juro. Me duele todo, me duele hasta el alma. Menos mal que nos ha ayudado a Tila, que nos ha ayudado a Ali. Porque si no, hubiéramos pasado 2 semanas a lijar el camión. Dios mío, me siento Shrek. ¿Dayer, entonces cómo? Protection autour sur la couleur noire pour pas qu'on peigne le noir du camion. Et il y a notre ami Ali qui est venu nous aider. Comme siempre. Donc c'est cool. Ali est notre maximum ayudante, que si no fuera por él, todavía estaríamos ni siquiera lijando. Go. Go. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Look at this. It's finished. Yeah. Mirar. Mirar. Camión. Estoy súper cansada, me duelen los brazos, me duelen las piernas, tengo las manos llenas de pintura, de heridas, pero estoy muy contenta y merecía muchísimo la pena. Mirar el camión, qué bonito está. No está acabado, pero yo lo encuentro que está precioso. Mirar qué bonito, por favor, me encanta, estoy enamorada. Como si lo acabara de comprar. Nos resta un tiers de pintura, eso va a ser limite, pero al menos habéis hecho una couche partout, eso es ya una buena nouvelle. Vamos, bueno, oh. Vamos. Acabamos de terminar y ahora vamos a ver cómo ha quedado. ¡Tarán! Bueno, no sé qué hora es, pero acabamos de terminar. ¡Mirad qué bonito está Patrick! ¡Qué bonito! Como nuevo. Está nuevo. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si no os ha gustado el vídeo, pues no pasa nada, pero darle a like también, porque eso nos ayuda un montón. Y ¡ah! Si le ponéis un like a nous, mete un like por fiamma. Porque es el mejor gato del mundo. Pero sobre todo, suscribiros al canal, porque hoy estamos en Ukmadere pintando el camión, pero mañana nos vamos a Estambul. Así que ¡hasta luego! No podíamos irnos sin enseñaros el camión por la mañana con la luz. Así que todos los que os habéis quedado, tenéis a Patrick. ¿Cómo está bonito? Me encanta. ¿Te gusta? ¡Camión, camión! Adiós, amigos. ¡Qué buena despedida! Me encanta este lugar. Si venís a Turquía, tenéis que pasar por este magnífico lugar. Se llama... no sé cómo se llama, pero os lo voy a dejar en la localización, en la descripción del vídeo. Así que venir, porque de verdad es magia pura. Precioso. Bye bye.
Pensabais que el vídeo se había acabado, pero en verdad no se había acabado todavía. Así que ahora ha llegado el momento más duro de todo el viaje hasta el momento, que es decir adiós a nuestra pequeña familia turca. No sé si estoy preparada, quizás que acabe llorando, quién sabe, espero que no. Bye bye. I will miss you, Ali. You too. Mommy, yeah, I need some time. I think I just wanna feel like home. But these days I just feel long gone. And I don't know how to make it right. I've been trying to fake it. I have said I can take it. But I think you should let me go. Cause I need some time. It's been a while, oh, since I've got some time just for me. Don't forget us. You think I will forget you? I need some time. Cause I need some time. Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while. I will bring it to you in Clippins. Okay. Okay. Nice one. Yeah, I need some time. Sometimes I need some time. Bon, en vous attendant aux Philippines, hein, ce sera à notre tour de vous ouvrir les portes de chez nous.